todos contra aquella pared, pronto. Y no se muevan si quieren vivir. Cáncer, desconecta la alarma. Leo, a la caja fuerte. Escorpión, acompáñalo. Y si falla, vuela la caja. Is. ¿Qué pasa? Pronto los explosivos. Segundos hará efecto y explotará. Apúrense ya, la gente está asfixiándose adentro, por Dios. Jalen, si yo vine a abrir una cuenta de ahorros... ¡Ay, de plano! ¿Qué servicio dan en este banco, oiga usted? ¡Ay! Atención, atención a todas las patrullas. Vigilen la salida de las carreteras. El asaltante está armado. Disparen si es necesario. Es peligroso. Sí. Sí. Entendido. Un Volkswagen gris, placas... 626 RI. No, ¿cómo se me va a pasar? Thank you.
¿Quién es el jefe? Sepa la bola. ¿Cómo se llama? Capricornio. ¿Capricornio? Así nos dijo. ¿Es mexicano? Pues quién sabe, habla como yucateco. No, como norteño. Yo diría que es de la costa. Yucateco, norteño y de la costa. ¿Cómo es él? Alto. Ni tanto. Regular. Más bien tirando a chaparro. A mí me llega aquí. La nariz más grande. No, no, no. Respingada y ganchuda como la de este. Ganchuda tú. Tu tía. ¿Y qué más recuerdan? Bigote grueso. No, no. Fino. ¿Llevaba bigote? ¿Cómo iba vestido? De negro con rayas blancas. De blanco con rayas negras. ¿Y no les contó nada de su vida? A mí me dijo que había sido pescador de bacalao en Terranova. Y a mí me dijo que había sido gánster en Chicago. Y a mí me dijo que había sido guía de turistas en El Cairo. Anote. Es alto y bajo, viste de blanco y negro, bigote fino y ancho y nariz larga y chata. ¿Se sabe de dónde sacó el coche? Lo alquiló. Noticias de última hora. El terrible delincuente no ha sido localizado por la policía, pero se espera que en pocas horas sea detenido. Va huyendo en un Volkswagen gris, placa 626RI. Patrullas y helicópteros vigilan las carreteras. En otras noticias, la aldea de Yanchupon fue despiadadamente arrasada durante un terrible bombardeo, producto de una dolorosa equivocación, pues debió ser bombardeada la aldea de Ponchuchan. Deme su oportunidad, mi comandante. Le juro que yo lo encuentro. Ya son muchas metidas de pata las que da Martínez. Sí, pero si logro agarrar a ese criminal, podría rehabilitarme y llegar a ser un agente del que se sienta usted orgulloso. Bien. Le voy a dar su última oportunidad. Pero si me falla... Ya sé, ya sé. Volvería a ser agente de tránsito. Bye.
¡Ándale! ¡Ahí va! Duérmete, niño lindo, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Mejor no se mueva. El doctor dice que no tiene nada roto, pero que está hecho una porquería. Bueno, en realidad el que lo curó no es doctor, es general. ¿Un general? Dorado de Villa. Pero todavía ni se entera que ya se acabó la revolución. Ay. ¿Quién me desvistió? Yo mera, jovenazo. Pero no se apene. Fui nana y he cambiado muchos niños. Con usted es como si fuera un niño grandote. Gracias por molestarse. Por nada, muchachón. Cuando quiera volver a cambiarse, estoy a sus órdenes. ¿Cómo se siente? Regular. Todo es cuestión de tiempo. La familia tiene hambre. Ve a ver si les puedes dar algo. Sí, doña Esperanza. Susana, no le vayas a decir al señor nada de esto. Que no sepa que está aquí. Comprendo, señora. A mi marido no le gusta que meta hombres en las habitaciones. Sí, claro. ¿Le gusta el camisón? Está monón. Es un recuerdo de familia. Perteneció al emperador Maximiliano. ¿El de Carlota? Uh-huh. ¿Usted es descendiente de Maximiliano? ¡Claro! ¿Quiere explicarme qué me pasó? Ayer lo atacó el rebelde. ¿Quién? El rebelde. Un sobrinito mío que está empeñado en ser un delincuente juvenil. Tiene la ilusión de morir en la silla eléctrica. Ojalá y tenga suerte. ¿Dónde estoy? Yo soy Esperanza Castillo Vidal Ruiz, viuda de Montenegro. Esta es mi casa. ¿Viuda? Pero se habló hace un momento de su marido. Sí, pero un día decidí que había muerto para mí. Le guardé luto 3 meses... y ahora lo trato de usted como si fuera un extraño. ¿Y usted quién es? Pablo Namnum. Qué poquito, ¿verdad? ¿De los Namnum de Puebla? No, de los Namnum del Polo Norte. Papá era libanés, mamá era esquimal, y yo nací en Alaska, en un iglú, junto a unas palmeras. Tengo que estudiar su árbol genealógico. A lo mejor resultamos parientes. ¿Parientes? ¿Usted y yo, señora? Ay, no me diga señora, me hace sentir vieja. Dígame Esperanza. Cuando tenga hambre, salga y pegue un grito pidiendo comida. Si nadie le hace caso, vaya a la cocina a buscársela usted mismo. Chao. Chao. Pelancha. Maximiliano. Carlota. Llega. Se le bota la canica. Perro que brinca. Ese miserable se ha llevado mi smoking, mis palos de golf, todos los cubiertos de plata y hasta mi ruleta. También se llevó mis pinceles. Y la medalla con que me premió mi general Villa. Y mi collar de turquesas. ¿Supiste que tu pariente el cocinero se escapó robándonos media casa? En primer lugar, le agradeceré que no me tuté. Y en segundo lugar, no le permito que se exprese así de mi familia. ¿Cuál familia? Todos estos son una manada de rateros que han estado abusando de usted, engañándola, señora. Un momento. Nosotros no somos ningunos vividores. No insulte o lo mando fusilar. Olvídelo. Me doy por fusilado. Tranquilo, papá, tranquilo. Me voy a descansar a la oficina. ¡Ay! ¡Ya me voy, mamá!
El animal lo será usted. ¡Grosero! ¡Ah, y además mañoso! ¡Es usted un cerdo con corbata! Mire, no me busque porque ando muy nervioso y con ganas de romperme la cara con cualquiera, ¿eh? Me gustaría verlo. ¿Ah, sí? Está bien, usted lo ha querido. Voy a demostrarle lo que aprendí cuando fui samurái en el Japón. ¡Kiai! ¡Ya! ¿Que usted también es samurái? Está bien, el primer round ha sido suyo, pero el combate todavía no ha terminado. ¿Es usted mujer? ¿Qué cree? Hoy en día no se sabe nada de nada. Soy mujer y usted un majadero. Y usted un marimacho. ¿Qué, qué? Que me permito dudar de su feminidad. No sé si es usted una mujer con detalles masculinos o un muchachito con aficiones muy extrañas. ¿Y se puede saber por qué? Porque usted pelea como los hombres y las mujeres solamente dan bofetadas. Tiene razón. ¿Convencido? ¡Qué terco! Sí, señor. ¿Qué? Disculpe. Sí, señorita. Rata. No me llame rata. Llámeme ratón. Uy, uy, uy. ¿Quiere que lo lleve? No voy a ninguna parte. No importa, yo tampoco. Este es el primer automóvil que tuvimos mi difunto esposo y yo. Nunca cambiamos coche. Pero si tiene prisa, le aconsejo que se vaya a pie. Ándele arriba. ¿Por qué escapa de la casa? No sé estar quieto en ninguna parte. He sido croupier en Las Vegas, contrabandista en Macao, guerrillero en el Medio Oriente, clavadista en Acapulco. ¿Qué más? Monje en el Tíbet, Ku Klux Klan en Nueva Orleans, hippie en San Francisco, y una vez hasta me tuve que disfrazar de geisha en el Japón. Si yo le contara, señora. ¿Y ahora? Metido en problemas y buscando la manera de salir de ellos. ¿Nunca has sido cocinero? A bordo del Titanic. ¿Sabe manejar? Coche, barco y avión. ¿Le interesarían 2,000 pesos mensuales de sueldo? ¿Y usted qué? Bien, gracias, señor. Me trajo la cigüeña, señor. ¿También resulta pariente de mi viuda? Con un poquito de suerte resulta usted mi tío, señor. ¿Su abuela? No, mi tío. ¿Su abuela? Ah, mi abuela se la llevó Diosito. Debo confesarle que detesto a los sirvientes. Estamos a mano. Yo también detesto a los patrones. ¿Se le ofrece alguna otra cosa al señor? Sí. Encierre el coche, devuelva el uniforme y lárguese. Encierre el coche y devuelva el uniforme. Viejo sangrón. Hola. Hola.
Me encantan las naturalezas muertas. Uh-huh. Usted debe ser pariente de la señora, ¿verdad? Uh-huh. Prima hermana de una sobrina segunda de la tía de una nuera. De la hermana de su cuñada. Dice que todos somos hijos de Adán y Eva. Y por lo tanto, parientes. Acabará descubriendo que yo también soy de la familia. ¿Casado? ¿Soy original? ¿No quiere posar para mí? ¿Vestido? Sí. Pues hagamos una cita. Ahí estaré puntual. Lo espero. ¿Qué fue eso? Es mi papá pidiendo la comida. ¿Qué hay para comer? No sé. ¿Qué hay, mamá? Muy bien, hija, ¿ya ves? ¿Qué hay para comer? Esto no es una cantina. Le ruego que use un tono de voz más suave y más amable. ¿Sería tan gentil de informarnos qué alimentos engulliremos en nuestra próxima cuchipanda? Algo muy especial. He contratado a un genio. Si se refiere al chofer que me mandó, le comunico que ya lo eché de la casa. No me gusta su cara ni sus respuestas. Les presento a Pablo. A sus órdenes. Eso espero. ¿Qué hace aquí si lo despedí? De chofer, sí, pero no de mayordomo. Así que tanto presumir, y es usted un criado. Pero bien criado, no como usted, que es bastante mal criada. No le permito... Pero yo le permito todo lo que quiera. ¿Puedo empezar a servir, señora? Uh-huh. Me he permitido preparar una serie de platillos internacionales. Sopa oriental de hormigas japonesas. ¿Qué pasa? Se están saliendo. Bacalao a la moda, do casa portuguesa. Macarrón y nogada la boloñesa. Uh-huh. Y tacos revolucionarios de pancita con guacamole. Ah. Estuve estudiando el árbol genealógico de los Namnum. Hay una rama que se llama Namnum del Castillo, lo que nos convierte en parientes lejanos. Para mí es un honor, señora. Allá me metía. No es correcto. Pero si somos de la familia. Mamá, no se deben permitir confianzas a los criados. Tiene razón, prima. Sea usted respetuoso. Yo defenderé tu honor, sobrina. Mañana nos batimos. ¿Juntos? Tenga cuidado con papá, que es capaz de fusilarlo. Yo le regalo las balas. Y yo le curo las heridas. ¿Le sirvo, señorita? No. Debería comer, está flaca. ¿Ah, sí? La última moda dice ni tan gruesas estilo italiano, ni tan delgadas estilo inglés. 94, 52, 94, perdón, señora. ¿Es su teléfono? Medidas, busto, cintura y cadera. Parece muy enterado. Fui modisto en Carnaby Street. A ver cuándo me diseña un modelo. Estoy dispuesta a todas las pruebas que quiera. Tendré mucho gusto en coser para usted. ¿Había sido ya mayordomo? En casa de los Vanderbilt, en New York. ¿Y ahí aprendió a cocinar también? No, señora. Fui chef de Maxim's en París. ¡Claro! ¡Un afrancesado! ¡Viva Puebla! Hola, guapo.
¿También haces yoga? Fui gurú en Benares, la ciudad sagrada de la India. ¿Por qué no tocó? ¿Qué tal si me encuentra desnudo? Otra vez será. Vengo a pintarlo. ¿Ahora? Ahora. El arte no puede dormir. Ni yo tampoco. Uy. ¿Usted se pinta las canas para parecer más interesante o se opera las arrugas para parecer más joven? ¿A qué? ¿Qué edad represento? Pueden ser 25 años muy mal llevados o 45 muy bien conservados. Hable, deme inspiración. ¿Qué le digo? Cualquier cosa, aunque sean tonterías. A mi madre. En este día 10 de mayo, que es el día de tu día, yo te traje este papayo porque no encontré sandía. Siga, siga. Necesito oír su voz para hacer arte. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 8 por 4. Creo que será mejor que se vaya, porque si la encuentran en mi cuarto a estas horas de la noche, pueden levantar una calumnia que manche su honradez. A mí no me mancha nada. ¿Cuándo seguimos con el retrato? Un día de estos. Mejor una noche de estas, ¿no? Uh-huh. No. Oh. Uy, uy. 8 por 4, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 8, 8 por 4, 8 por 4. Has estado toda la noche de mal humor. ¿Enojada? Aburrida. Gracias por decirle a tu novio que te aburres a su lado. No somos novios. ¿Y el amor? Te lo diré cuando me enamore. ¿No sientes nada cuando te besan? Depende de quién. Un hombre. Quieto, Alejandro, o sales volando del coche. Vas a ver lo que es el amor. Y tú vas a ver las estrellas. ¿Necesita ayuda? No, gracias, me basto sola. Ya me acuerdo, por eso le pregunto al señor que si necesita ayuda. ¿Y este quién es? Pablo Namnum. Para servirle. ¿Nam qué? Nam, num. ¿Qué anda haciendo levantado a estas horas? También soy velador de la casa. Usted lo hace todo bien, ¿verdad? Casi todo. El ballet como que no. Me acuerdo en el bolsillo. No me interesa su biografía, puede retirarse. No tengo sueño. ¿Les importa si me quedo mirándolos? Estoy loco por saber si él la besa o usted lo noquea. Espérate, Alejandro. No te vas a pelear con un criado. Tienes razón, reina. Claro que tiene razón. Luego me rompe el alma y ¿quién le hace mañana su desayuno? Retírese. Nos vemos mañana, ¿quieres? Te espero en el club de tiro. Sale, sale. Sale, sale, sale. Viene, viene, viene. Quebrándose, largándose, yéndose. Pablo. Dígame, señorita, ¿se le ofrece algo? Creo que olvidé la llave. ¿No tiene usted una? No. Desconfían de que pueda robar, como mi antecesor. Pero podemos llamar. ¿Y despertar a toda la familia? ¿Puede dormir aquí, en el jardín? Muy gracioso. No me gusta su novio. No me gusta nada, nada, nada. No es a usted a quien tiene que gustarle, sino a mí. Además, no es mi novio. Me alegro.
¿Y por qué se alegra? No sé. ¿Quiere dejar de caminar? ¿Puedo sentarme? Sí. ¿No es una falta de respeto? No. Siempre he odiado a los hombres fuertes. Nací pesando medio kilo. Desde entonces tengo complejo de canijo. Pues se compuso bastante. A base de levantamiento de pesas. En la Olimpiada de Tokio, en el 64, cuando me pusieron mi medalla de oro... ¿Pero hay algo que usted no haya sido? Hice tiple. Me rechazaron en el Mulan. ¡Uy! Por falta de forma. ¿Por qué es usted tan mentiroso? Todo lo que le cuento es cierto. Bueno, casi todo. Mi problema es que traté de ser demasiadas cosas. Y acabó no sirviendo para nada. Al contrario, soy casi perfecto. ¿Por qué se quedó despierto hasta tan tarde? No me gusta acostarme hasta que estén todos en casa. Apareció la llavecita. ¡A la carga! ¡Viva la División del Norte! ¡Uy! ¡Ya caerás, traidor pelón! Pasa. Clementina. Abre un poquito las persianas. Me duele. Clementina se despidió ayer, ¿verdad? Le traje su desayuno. ¿Pero cómo se atreve a entrar en mi recámara? Usted me dijo que pasara y que le diera una frotada en la espaldita. Y me imagino que le habrá complacido el tratamiento porque fui masajista en una sauna en Estocolmo. ¡Salga de aquí inmediatamente! Sí, señorita. ¡Y no me mire! No, señorita. Pablo. Sí, señorita. ¡No se vuelva! No, señorita. ¿Sabe manejar una lancha? Sí, señorita. Que no se vuelva, le dije. En Indonesia es de mala educación hablarle a una mujer dándole la espalda. Y naturalmente que manejo lanchas, y jets, y naves espaciales rusas y americanas. Espéreme en el embarcadero dentro de una hora. Sí, señorita. ¿No quiere que le ayude a vestirse? No quiere. ¿Le sirvo un cafecito? Sí, Susanita, gracias. Esta mañana me dio gusto verlo. Pensé que ya se había ido de la casa. ¿Por qué? Nadie aguanta aquí más de 24 horas. Solo yo. ¿Y usted por qué sí? Porque con eso de que la señora ha descubierto en su álbum ginecológico que somos parientas, me trata con mucha consideración. Yo estoy muy a gusto aquí. ¿Y qué opina de la familia? Son simpáticos. Están como cabras, ¿eh? No creo que estén tan chiflados.
Si a mí me dieran la oportunidad de hacer lo que he soñado toda mi vida, yo parecería más loco que ellos. ¿Qué es lo que desea? Ser Tarzán y estar en la selva con mi pareja. Me gusta. Yo le entraba aunque fuera de Chita la Mona. Ni rastro del delincuente. Pero hay la seguridad de que no ha cruzado la frontera, ni ha salido en ningún avión ni barco. Así que el ratón está en la ratonera. Sí, una ratonera de 2 millones de kilómetros cuadrados. Bueno. Sí. ¿Dónde? Enviaré unos hombres inmediatamente. Acaban de descubrir el coche a 200 kilómetros de aquí. ¿Tan lejos? Are you waiting for someone? Je vous demande si vous êtes seul. Lei capisce si io parlo italiano. Sprachen Sie Deutsch? Bisque velara? Qué manera tan extraña de hablar de ese muchacho, ¿verdad? Sí, lástima. Buenos días. Hola. Me envía el Ministerio de Marina para saber si tuvo buen viaje. ¿Qué detalle del ministro? ¿Qué le parece si tomamos una copa para brindar por el detalle? Juega. Pablo, ¿dónde va? A cumplir con las labores propias de mi sexo. Suba a la lancha. La traigo muerta. Queda pendiente lo de la copa. ¿Dónde la puedo ver? En el club de golf. Vaya poniendo a enfriar el hielo. A sus órdenes, mi sargento. ¿Por qué se empeña en presumir de señor si nada más es un criado? ¿Y usted por qué se empeña siempre en tratar de humillarme? Eso indica algún sentimiento importante. Usted o me ama o me adora. Que le pido perdón por haberla confundido con un muchachito cuando la conocí. Es usted un muchachazo. ¡Aviénteme el esquí! ¿Con el pesado de anoche? ¡Al club de tiro!
¿Por qué no le gusta? Le falta estilo, demasiada técnica. ¿Sería capaz de hacerlo mejor? Uh-huh. Era más difícil atinarle a los pieles rojas en Wyoming. Alejandro. ¿Sí? Buffalo Bill dice que puede hacerlo mejor que tú. Soy campeón regional. ¿Apostamos? Un criado tiene dinero para apostar. Dinero no, pero podríamos apostarla a usted. Óigame. Bueno, no toda, simplemente un beso. Ay, eso ¿tiene sí. miedo de que pierda su novio? Está bien, acepto. Pero si pierde, se irá de mi casa para siempre. De acuerdo. ¿Tira o prefiere primero aprender de mí? Te iré. Ahora usted. Ahora usted. Doble tiro. Triple. Tire mal porque tengo una basurita en el ojo. Perdí. Y estoy dispuesta a pagar. Ahora no. ¿Qué? Tengo derecho a cobrar la deuda cuando quiera. Y ahora, en este momento, no tengo ganas. Así es que le espero en la lancha para llevar la casita. Esperanza, déjame dormir. Yo no soy Esperanza. Ya llegamos a su casa. ¡Yupi! ¡Ya llegamos! Son 20 pesos de la dejada. Se lo juego a los dados. ¿Quiere? La lana. A la rayuela. A los albures. Juega. Todo lo gané al póker. Gane. No ponga los pies encima de la mesa. Trampas, no. Yo sé mucho de esto. Fui político en la frontera. Y ahora, lárguese. No le hable así de feo. Es mi amigo, ¿eh? ¡Cállense! ¡Van a despertar a todos los locos! Oiga, ¿dónde he visto yo esa cara? Soy Pablo el mayordomo. Será mejor que no haga ruido, señor. Yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me calla. ¿Quién anda ahí? Soy yo, señora Pablo. Es que andaba un borracho por aquí que creía que esta era su casa. ¿Y no era? No, señora. Ah,
Bueno, si regresa, pregúntele el apellido. A lo mejor es de la familia. Despierte, señor. ¿Y ahora qué quieres, Esperanza? No soy Esperanza, señor. Te quedaste ronca, querida. Es que soy Pablo, señor. ¿Quién es usted? Pablo, señor. O se está quieto, o le aplico una quebradora. Fui luchador en Grecia. Ay, 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 ay. Por aquí, señor. No, así por las buenas, lo que quiera. No, espere un momento. Ay, 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 ay. Ay. Permítame, señor. Por aquí, señor, que es tan amable. Por ahí no, señor. Por aquí, señor. Por aquí. Por aquí. ¡Ay! ¡Un cocodrilo! ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. Por aquí, señor, por aquí. Cárgueme otra vez. A ver un solito. A ver un solito. Un solito el niño. A ver, viene, viene el niño, niño. A ver el niño. No, no, no me haga puchero, niño. A ver, viene. Ahora sí, viene, viene, viene. Derecho, viene por ahí. Ahora sí, a la izquierda, quebrándose, quebrándose. Quebrándose. Izquierda. Hola, hija. Pablo, espere. ¿Querría hacerme un café? Con mucho gusto. Pablo. Sí, señorita. Tengo que darle las gracias por haber ayudado a mi padre. Ah. ¿Por qué está su mamá tan enojada con él? Una vez se la jugó a los dados con unos marineros. ¿Ganó? Mamá tuvo que irse en un barco carguero hasta Filipinas. Su padre es un hombre que me gusta. ¿Y yo no le gusto? Como él, no. ¿Cómo entonces? ¿Por qué le gusta jugar al gato y al ratón? Es divertido. Uh-huh. Depende de quién sea el gato y quién el ratón. Me imagino que usted fue gato en Filadelfia. En Okinawa. Es usted simpático cuando no se pone odioso. Y usted es inteligente, pero le falta descubrir algo. ¿Qué? Que en realidad es una pequeña burguesa y una futura madre de una media docena de niños. ¿Tantos? Depende del padre. Conmigo serían 12, 13. Su café. Déjelo. Detesto el café. ¿No se ha enamorado nunca? Dos veces. Una de mi profesor de entomología y la otra de mi confesor. El primero era casado y el segundo, un imposible. ¿Y usted? No, yo no soy un imposible. Difícil, sí, pero quien persevera alcanza. Le pregunto si nunca se ha enamorado. Sí, varias veces. He amado tailandesas, mozambiqueñas, bereberes. En cierta época tuve relaciones con una enana. De una tribu de pigmeos del África Central, una cosita así. Pero nunca he chocado con el verdadero amor. ¿Y Bernarda? Buena pintora. ¿Y Alejandro? Buen deportista. Me debe usted algo. Y no me gusta deber. A mano. Me pagó de más. Tenga su vuelto. No, Pablo, ya no me dé más cambio, por favor.
por hoy. Es el coche. Alguien ha borrado las huellas. Registraremos la región de día y de noche hasta dar con el criminal. Bueno. La señorita todavía no se levanta. ¿Es para mí? Sí, Alejandro. Dígale a ese pesado que no estoy. La señorita Ana no está. Oiga, animal, no se va a burlar de mí. ¿Por qué me insultas, Alejandro? Perdóname, mi vida. Oye, cariño. Si el señor me lo permite, no soy ni su vida ni su cariño. ¿Quieres dejar ese teléfono en paz, pedazo de imbécil? Alejandro, ¿vas a seguirme insultando? Dígale que no estoy en casa. Dice la señorita Ana que no estamos en casa. ¿Por qué me trata de usted? No sé. De día como que me da vergüenza. La última vez los vi aquí. ¿No se han movido desde anoche? ¿Vamos a desayunar, papacito? Sí, vamos. Ah, perdón, señor. ¿No se le antojaría al señor un buen plato de hot cakes con mucha mantequilla, miel de maple y un poco de salsa de choco? Yo saltaba igual que Bernard, pero a lo bestia. ¿Tiene algún problema? Está planeando un ataque importante. ¡Ah! ¿Y cómo va la guerra, mi general? Al amanecer avanzaremos sobre Zacatecas. ¡Ándale, pues! ¿No me quieres, soldadera? Pablo, ¿no quieres secarme la espalda? Pablo, venga acá. Sí, señorita. Sirva primero el desayuno y después puede dedicarse a dar masajes. Sí, señorita. Después, sin toalla. Pablo, dos aspirinas para mi papá. Si necesito aspirinas, las pediré yo mismo. ¡Pablo! Dos aspirinas. Aquí las tiene, señor. ¿Se siente mal? ¿No durmió usted bien? No me siento bien y dormí mal. ¿Y el rebelde? No he oído la moto en toda la mañana. Se le acabó la gasolina. Escúchenme todos. Hoy viene a comer don Carlos Beltrán con su hija. ¿Con esa coqueta? Con esa. Tengo un negocio muy importante con don Carlos y necesito convencerlo. Si piensa jugar a los dados con su invitado, le ruego que no cuente conmigo. No tengo ningún interés en volver a viajar con desconocidos. Lo importante es quedar muy bien. ¿Entendido? Estrenaré un modelito. Llenaré la casa de flores. Les pido a todos que se porten como si estuvieran cuerdos
En cuanto a usted, no quiero verlo por aquí. Si él se va, yo me voy también. Está bien, váyanse los dos. Ya llamé a una agencia pidiendo que me manden servicio. ¡Ah, no! Es una lástima que se vaya, papá. La verdad es que ha estado tratando de servirnos bien. Anoche estuvo vigilando hasta la madrugada. Es verdad, se pasó toda la noche ahuyentando borrachos que salían Dios sabe de dónde. Lo importante es que la comida sea un éxito. Puede quedarse. Perdón, señor, pero si se va Susana, me voy yo también. Está bien, pueden quedarse los dos. Gracias. Ya encontró gasolina, loco este. Soy José García. Me envía a la agencia. Cámbiese en ese cuarto. De León se llamaba, chaparrito y bravucón, salado, salado que estaba, pues no prendía mi jamón. Jamón a la Vietnam. Impresionante. Pero impresionante como Brigitte Bardot o como el Conde Drácula. Impresionante como usted misma. Siempre encuentra la frase precisa. A ver si es tan rápido para contestarme algo que le voy a preguntar. Dígame. ¿Quieres casarte conmigo? Pues, ¿habla usted en serio? Completamente. No tengo mucho que ofrecerte, pero no te faltará un hogar lleno de ternura, amor y de pintura. Te daré muchos niños psicodélicos y trabajaré de sol a sol para tenerte como tú te mereces. Pero es que... No, no me digas que no. Siempre he deseado tener un chigoló, un hombrecito con bigote y todo que dependa de mí. Bueno, pero es que... Espera. Antes de aceptar el bocado, pruébame. Nos casaremos en morado y por la iglesia ortodoxa rusa. El morado no me sienta. ¿Otra vez? ¿Pero qué terca es usted? ¡Monstruo! Sí, fui vampiro en Transilvania. ¿Y yo qué hago? Atienda la puerta principal, por ahí. Ya que fuiste vampiro, muérdeme. Pues por una mera tensión. Le queda a usted pequeño el traje. Ha engordado. Debería hacerse uno nuevo. Es que los nuevos me los robó su pariente, el cocinero. Perdone que nadie haya salido a recibirle. ¿Hace mucho tiempo que espera? Soy José García, de la agencia. ¿Es usted un patán? Qué gusto de verlos por esta su casa. ¿Y su esposa dónde está? En el cementerio, señor. Hace 4 años que la enterramos. Ay, es verdad. Bueno, al menos se libró de estos terribles calores. ¿Cómo está, don Carlos? Con un hambre bárbara. Estás hecha una mujer.
Es que soy una mujer. Pues por eso, ni modo que te dijera que estás hecha un hombre, ¿no? ¿No me presenta a su invitado? ¡Claro! Es el señor Pablo Namnum, pariente nuestro por parte de madre. No fume más, amigo. ¿No me lleva a tomar una copa? Estoy muerta de sed. Cuando usted guste, señorita. Mis íntimos me dicen Lulis. ¿No quiere ser mi íntimo? Mi hija es así, campechana. ¿Y usted? No, yo soy moreliana. Un poco de calvados. Unas gotitas de angostura. Un chorrito de sake. Y ya está. Es una bebida oriental. Quien la prueba descubre los secretos del amor. Es cierto. ¿Y usted quién es? Un hombre ni demasiado joven, ni demasiado viejo. Ni demasiado guapo, ni demasiado feo. Con mucho pasado, pero con más por venir. ¿Cómo estás, querida? Estupendamente. Con este estuche de monerías. Hola. Esto es increíble. Increíble, hijita, pero ahí están nuestros amigos honrándonos con su presencia. Cada vez que tenemos invitados se pone como loquita. Es tan responsable. General Fernando Reyes, del 4 Regimiento, Batallón de Zapadores con destacamento en Nueva Rosita, Coahuila. Carlos Beltrán, altas finanzas a sus órdenes. Hola, querido. No te entiendo. Por teléfono estuviste bastante grosera. Ay, ¿no sabes aguantar una broma? Francamente, no. No te extrañes de lo que vas a ver ni preguntes. Son órdenes de papá. Y estuve 3 meses de gondolero en Venecia. Hola, Lulis, ¿cómo estás? Un martini. Sírvase usted mismo. Resulta que... Si es usted. No lo reconocí sin el uniforme. Es natural, hace tanto tiempo. Estudiamos juntos en el colegio militar. Y ahí lo dejé de cabo cuando yo salí de capitán. Hola, soy Bernarda. Siéntese. Estoy de luto. ¿Muerde? ¿Cómo te fue en el torneo de golf? Para variar, me gané el trofeo. ¿Cuántos idiomas habla? Todos. El esperanto se me dificulta por la ortografía. Por ejemplo, no sé si buey es con diéresis o sin diéresis. Tenía usted que haber visto aquello. A punta de bayoneta entramos en Chihuahua, despanzurrando a quien se nos pusiera por delante. Fue un batidero de tripas y de sangre. ¿Qué pa' qué le cuento? Me imagino. ¿Vamos a bailar mañana? Encantada. ¿Quiere que salgamos a montar a caballo? ¿Ahorita? ¿Qué dice la juventud? Pues aquí nos tiene. Ay, papá, este hombre es un encanto. Cómpramelo. Tenga cuidado con mi hija, joven. ¿Usted a qué se dedica? A la cocina. Tengo una fábrica de cocinas electromagnéticas. 2 en Kentucky, 3 en Massachusetts. Ah, hombre de negocios. Si algún día se le ofrece algo, estoy a sus órdenes. Gracias. Soy el presidente del Banco de la Moneda. ¿El Banco de la Moneda? ¿El que robaron? No llegaron a llevarse nada. Asaltaron una de las sucursales. Una manada de imbéciles.
mandados por un pobre estúpido que no tardará en caer en manos de la policía. Bueno, es que el que la haga la pase. El que la pase la haga. ¿Al revés? Sí, claro. ¿Qué opina usted de la compra de las acciones en el negocio de don Servando? Peligroso. ¿Cómo? Sinceramente creo que es un sueño del tío Servando que puede costarle muchísimo dinero. Vámonos. ¿No quieres ir a ver si ya está la comida, hija? Tengo un hambre loca. Cada vez tienes menos gracia para correrme, papá. Pase. ¿Le importa si hablamos claro? Te escucho. No creo en la gente que trata de ayudarme gratuitamente. ¿Qué piensa? ¿Usted tiene interés en esas acciones? ¿Tiene algún informe de que van a subir o...? Pero usted es un genio de las finanzas. Yo realmente pensé que lo podía engañar, pero... No. Me doy. Francamente, con usted no se puede. No, no hay quien pueda conmigo, joven. Como usted podrá ver, don Carlos, formamos un grupo familiar muy emotivo, ¿verdad? Muy simpática su familia y muy originales, ¿eh? Gracias, me da mucho gusto que hayan venido, porque si no, no sé qué habríamos hecho con tanta comida. Deliciosa. Tiene un gran cocinero. Por si le interesa contratarlo, vamos a echarlo de la casa. No dejen de mandármelo. ¿Me llamas mañana? En buen lío se ha metido con este criado. Si quiere conocer mi opinión... Pero no quiero, Alejandro. Sí, señor. Vamos. Es usted un canalla. Favor que usted me hace. Le voy a contar a mi padre la sucia jugarreta que le hizo con su negocio. Y ya puede ir preparando sus cosas para largarse. ¿De verdad quiere que me vaya? Cuanto antes mejor. ¿De verdad? ¿Y eso? Este es para Pablito. Está en el baño turco del señor. Regresa a la cocina, yo iré. ¿Pero cómo se hace un hombre? Buenos días. ¡Lárguese! ¿Así o me da tiempo de vestirme? ¿Le parece poco el lío en que me metió ayer? Ah, no sé qué. Yo perdí mi empleo. ¿Su empleo? Claro. ¿Qué diría el señor Carlos Beltrán si se enterara de que estuvo hablando de asuntos financieros con un criado? ¿Habló de asuntos financieros con él? Sobre la compra de ciertas acciones de su negocio. ¿Hablaron de eso? Está usted a punto de conseguir un socio. Bueno. Hola, Lulis. Sí. Sí, un momento. Es para usted. ¿Quién es? La señorita Beltrán. Dígale que solo era un criado y que usted me ha despedido. No sea payaso y conteste. Con todo gusto. Bueno. Bueno. Lulis. ¿Qué tal? No, no. No lo he olvidado. A las 12. En el club hípico. Aunque no sé si pueda ir. Claro que puede ir. Si no lo despido. Claro que puedo ir si no me despiden. No, no es él. Es su papá. Ya verá cómo no tarda. Saliendo con esa tipa tal vez no vuelva. Los atrapa como las arañas. ¿Y este milagro?
casa tan temprano? No salí. ¿Pasa algo? No, nada, papá. No sabes si Pablo te quiere, ¿verdad? No soy tonto como parezco. Pero no puede ser. ¿Por qué? Es vanidoso. Pero no es malo. Es egoísta. ¿Pero lo quieres? Es un traidor. No lo creo. Trató de quitarte el negocio. Al contrario, hija. Hizo que lo consiguiera. Pero es un criado. Recuerda que yo fui limpiabotas. ¿Es él? Pablo. Pablo. ¡Pablito! Sincero, un padre es un padre. Pablo. ¿Qué tienes? Está tieso, tieso, con sus ojitos en blanco y sin respirar. Vamos, traigan las sales. Dispararé 21 cañonazos. Ay, Dolly. Ay. Ay. Estaba haciendo yoga. Yo iré por las sales. ¿Pero qué diablos pasa con esas sales? ¡Mire! ¿Y esto qué tiene? Murió en acción de guerra. Bien, atiéndala. Lo siento, tío. ¿Pero qué diablos pasa aquí? Por si acaso... Este no es el momento de ponerse a jugar. Deme las sales. Creo que armé un pequeño lío. Estamos muy preocupados. Fíjese que Pablo... ¡Pablo! Señora, señora. Esperanza. Pelancha. Lanchita. No, 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 por favor,
no vaya a desmayarse usted también. Déjeme explicarle la... La policía. Adiós y gracias por todo. No puede ser, si son parientes, casi hermanos. ¡Perrito! ¡Otra vez me falló la artillería! ¡Quietos todos en nombre de las Naciones Unidas! ¿Qué buscan en mi casa? Ese hombre es el jefe de la banda que asaltó la sucursal del Banco de la Moneda. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Nunca había sido ladrón y quise probar. Era lo único que me faltaba. Yo conseguiré que don Carlos Beltrán retire la demanda. De todas maneras, ni quien le quite una temporada en la cárcel. Esta tiene remedio.